Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Acaba de ser aprobado el Plan de Desarrollo de Bucaramanga, en medio de grandes controversias frente al tema de la financiación. La iniciativa contiene 5 líneas estratégicas y 7 proyectos estratégicos que le permitirán a Juan Carlos Cárdenas trabajar por una ciudad vivible, educada, sostenible, tecnológica, equitativa e incluyente. En la discusión para perfeccionar el documento fueron presentadas 47 proposiciones por parte del Consejo Municipal y 33 por parte de la Administración Local como respuesta al análisis del articulado y luego de escuchar a la ciudadanía. En el texto aprobado se destaca la inclusión de un 7º proyecto estratégico denominado Bucaramanga Educada, que tiene como objetivo beneficiar 3.000 personas a través de un programa de educación virtual postsecundaria que proporcione conocimientos, competencias y habilidades para el empleo y el emprendimiento. Se incluyeron proyectos relacionados con educación, movilidad, sostenibilidad ambiental y seguridad. Adicionalmente, frente al COVID-19 se incluyó un proyecto estratégico sobre reactivación económica, el cual busca fortalecer el tejido empresarial, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Fue aprobado el COSO Municipal, Centro de Bienestar Animal, que permitirá el albergue o tenencia transitoria de animales callejeros y se incluyó además la creación de una política pública de transparencia y anticorrupción. Frente al controvertido tema de la defensa de Santurbán, fue consignada la implementación de una estrategia de reforestación y conservación de los predios adquiridos para conservar las fuentes hídricas que abastecen al municipio. En el debate en el Consejo se aumentaron también los metros lineales de placa huella, pasando de 2.000 metros a 3.000 metros, favoreciendo la conectividad con las zonas rurales y la movilidad de sus habitantes. Se aprobaron además 15 kilómetros más para fortalecer la red de cicloinfraestructura. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Letra menuda del Plan de Desarrollo de Bucaramanga es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con 3 activos protagonistas. Bien, hagamos un análisis de lo que es el Plan de Desarrollo. Inicialmente, el concejal Cristian Reyes, ¿cuánto vale el Plan de Desarrollo de Bucaramanga que fue aprobado por ustedes? Y se habla también de un empréstito para poderlo financiar. ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, el Plan de Desarrollo son 2.9 billones de pesos que se van a invertir en 4 años, de los cuales hablábamos que destinación específica aproximadamente es 1.3 billones. Para educación, para salud, definitivamente pues nos dicen las estadísticas que los ingresos de ingresos corrientes de libre destinación pues vienen decayendo, la ciudadanía no está pagando, estamos frente a una situación económica y yo creo que vamos a tener un déficit de unos 100 mil millones muy posiblemente, en los cuales pues nos tocará pedir un crédito para poder hacer la inversión social que necesita este plan de desarrollo y sobre todo apuntarle a una activación económica que necesita la ciudad para que pues no perdamos empleos, para poder nosotros estabilizar lo que va a ser la economía de Bucaramanga. ¿Por qué gusta o no le gusta el plan de desarrollo aprobado, Leonardo? Porque es que es mentiroso. Venimos de un plan de desarrollo populista de Rodolfo, porque usted lo decía ahorita, Juvenal, del tema que pasa con las obras de las administraciones anteriores, pues en temas de movilidad no ha vuelto a ocurrir nada. Nos prometieron un teleférico, no llegó. Nos prometieron unas escaleras eléctricas que iba a solucionar un tema en la Comuna 14, no llegó. Y vienen unas mentiras que parten de la pregunta que usted acaba de hacer. El concejal nos acaba de confirmar que el plan, que Bucaramanga se desarrollará en 4 años en 2.9 billones de pesos. Entonces viene la primera pregunta, ¿y qué pasó con el 1.100.000? ¿Qué pasó con eso? Porque es que la administración anterior, el presupuesto que estaba manejando anualmente era de 1 billón de pesos. Quiere decir que en el cuatrenio eran 4 billones de pesos y un poquito más. Y ahora partimos de un plan de desarrollo de 2.9 billones. ¿Dónde está? Entonces, y aparte que ese vale 2.9, ahora vamos a hablar de que para poder llegar a cumplir el 2.9 con un déficit de desarrollo de 1.1, ahora toca conseguir un empréstito para poder cubrirlo. Entonces, realmente es un plan de desarrollo mentiroso, no solamente por las líneas que habla, sino porque es incoherente en sus propuestas. Mientras nos está hablando
de proteger el páramo de Santurbán, que no tiene nada que ver con Bucaramanga, porque yo quisiera que alguien me diga, pero es que Bucaramanga, sí, pueda que el agua viene de allá, pero que nosotros podamos tomar en Bucaramanga decisiones en torno al páramo, eso es una gran mentira y nos siguen metiendo la mano, nos sigue diciendo mentiras el populismo. Hablemos de los cerros orientales, eso sí es de nosotros, eso sí lo tenemos ahí, y ya están mirando cómo construirlo. Y entonces están sacando una gran bandera de decir, vamos a proteger el páramo, pero vamos a desproteger los cerros orientales. Eso son mentiras. Y uno no puede seguir creyendo en una administración que ya mostró sus dientes. Y no vayamos tan lejos. Inició la pandemia. Aún no se ha afectado la economía en la proporción que se espera que se ocurra. Pero cuando empezó el tema de la pandemia, Juan Carlos Cárdenas nos vendió la idea de que a Bucaramanga, en los próximos días, para prepararnos para cuando llegaran los picos, íbamos a tener 800 camas UCI y ahorita tenemos 20. ¿Qué pasó con las demás? Entonces, si en el momento en que tenemos plata no es capaz de cumplir estas promesas mínimas en un estado de pandemia que estamos viviendo, ¿qué podemos esperar de un plan de desarrollo al que ya le quitaron $1.1 billion, 100 mil millones? Eso no tiene presentación, buena. Diego, ¿era el plan de desarrollo que usted esperaba, el que le gusta, el que necesita Bucaramanga? No tenemos audio. Yo entiendo las limitantes del tema de presupuesto, ¿sí? Ya nos explicaba el concejal, de ese 2.9 billones, casi se van 2.2 en inversión específica, en gasto que hay que hacer, educación, salud, saneamiento básico, agua potable. Esas son cosas que no se pueden tocar. Tenemos un presupuesto bajo en ingresos corrientes de libre destinación, cerca de 700 mil millones de pesos, que siento no se invirtieron en lo que debería invertirse, que tiene que ver con el desarrollo de empleo, con recuperar y apoyar a las pymes y mipymes, que son las que generan, digamos, la productividad de la ciudad. Entonces, creo que en eso se quedó corto. 30 mil millones de pesos para capital semilla, para apoyo de tecnología, es realmente muy corto y no se hizo una transformación en lo que tenía que ver con cómo vamos a afrontar la próxima depresión económica que se nos avecina, no por un mes ni dos, van a ser 2 o 3 años muy duros para la ciudad y para el país y para el mundo entero. Diego y Cristian, perdón, Juvenal. Diego y Cristian, una pregunta que es importante para hablar de números, para poder hablar del actual plan de desarrollo, y yo lo decía al inicio de la intervención, para mí desconocieron las líneas básicas anteriores, pero sin irnos a las líneas básicas, quiero preguntarle a ambos, ¿Rodolfo pagó o no pagó la deuda que tanto ha venido manifestando? Porque eso impacta en este plan de desarrollo y ustedes que están ahí dentro del consejo, dentro de la minucia, ustedes saben si al día de hoy los concejales pasados tenían razón en que no se había pagado o ustedes ya pudieron comprobar que efectivamente Rodolfo pagó. Pero yo quiero, concejal, primero que avancemos en el tema específico del plan de desarrollo y ahorita seguimos con el debate. De eso parte el tema económico. Sí, pero es que yo quiero, por ejemplo, como que orientar a la gente en saber, de ese monto que ya nos dijo el concejal que costaba el plan de desarrollo, ¿cuánto es el porcentaje para dos temas específicos que es realmente el plan? Que es el tema personas y el tema infraestructura. Proyectos grandes, ¿cuánto hay de plata para eso? Pues Juvenal, mire, ya lo decía ahorita Diego, va a haber una depresión económica, esa es la falencia del 1.3 billones que vamos a tener. La inversión a infraestructura, pues tenemos que minimizarla, tenemos que ser consecuentes, que hoy tenemos que hacer una inversión social y va a estar en alrededor de aproximadamente 1 billón de pesos la inversión en temas sociales y en temas de infraestructura. Billón de pesos, pero ¿qué obras grandes tiene pensado hacer este gobierno para Bucaramanga? Las obras se van a ver en adecuaciones de aulas escolares, se van a ver en temas sociales, en inversión. Pero ese es un mantenimiento normal. A mejoramiento de ágoras, pero una obra macro en sí de infraestructura en este momento no. Nosotros estuvimos haciendo la propuesta de una obra macro que necesita Bucaramanga, que es el intercambiador de la novena con 45, pero efectivamente es un endeudamiento
que Bucaramanga no está preparada económicamente o financieramente para poder someterse en este momento. Hay que hacer es una inversión social. Llegamos a esa conclusión, yo creo que todos. O sea, tómele una foto hoy a Bucaramanga que va a ser la misma dentro de 4 años. Leonardo. Concejal, es que usted decía algo ahorita y en la conclusión a la que hemos llegado, no vamos a tener un desarrollo en infraestructura para Bucaramanga. Y mire otra incoherencia que le encontramos. Él está ahorita promocionando como un tema bandera la construcción de una PETAR. Eso ya aparece, Vanguardia también lo publicó y efectivamente aparece dentro del plan de desarrollo y él lo está sacando como un gran avance. Una mentira más, anótenla, porque ese proyecto lo tiene totalmente adelantado en este momento la EMPAS. Luego lo que va a hacer Juan Carlos Cárdenas es venir a sacar pecho por una obra que está en este momento adelantando el proyecto y toda la infraestructura. Leonardo, pero ahí hay una destinación de 15 mil millones dentro del presupuesto del plan para esa obra. Pero les, ¿cuánto vale la obra? Este es un estudio que se tiene que hacer para la PETAR. Los 15 mil millones solamente para el estudio base y que precisamente nosotros escuchamos a algunos sectores del EMPAS, que es pues la entidad especializada para la hacer ese desarrollo, y lo que nosotros vimos dentro del plan de es que no dice quién la va a hacer, se dice que la meta es que se tiene que hacer un estudio para la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, que lo necesita Bucaramanga desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos que mirar de dónde sacamos el presupuesto, porque este proyecto podría valer aproximadamente 250 mil millones de pesos. Bucaramanga y no se hace nada. Mire, Bucaramanga Leonardo, Bucaramanga sin COVID era una, con una proyección de inversión en infraestructura, y con COVID es otra. Por eso el plan de desarrollo cambió, y el plan de desarrollo tiene que ir enfocado, para mi concepto, es en la reactivación económica, y es donde haré el ejercicio de control político. Pero si no hay inversión pública, no se reactiva la ciudad. Eso no lo dice Juvenal Bolívar, lo dicen los expertos. Inversión pública va a haber, Juvenal. ¿Pero en qué? Va a haber más de un billón, claro. Mire, la zona rural, placahuellas, acondicionamiento. ¿Cuántos metros de placahuellas? 3 kilómetros. Tres kilómetros. ¿Cuánto vale un kilómetro de placahuella hoy? Hoy puede estar. 2.500 millones cada kilómetro. 2.500 millones. Ajá. ¿Sí? Listo. Pero, exacto. La inversión en más de 70 aulas virtuales para colegios en Bucaramanga, la inversión para adultos mayores, van a ser 25 mil ayudas alimentarias, que eso fue uno de los grandes logros de las propuestas que me motivó a mí a votarle este plan de desarrollo, porque se estaban dando solo 2.300 ayudas alimentarias y subimos a 3.000 ayudas alimentarias, al banco también de ayudas técnicas para las personas con discapacidad y adultos mayores, para poder solucionar temas de raíces en población vulnerable. Pero, concejal, eso tiene que ver con temas sociales y está muy bien. Se requiere ese tejido social, eso no tiene... Pero es que eso ha venido funcionando. Yo no puedo justificar de que Bucaramanga con COVID era una y sin COVID era otra. Porque si partemos de esa premisa, entonces tengo que decir que el rodolfismo es el COVID, porque los 4 años anteriores tampoco nos dejaron absolutamente nada macro que mostrarle a Bucaramanga. Entonces... hay que revisar, y mire, tenga en cuenta este dato, concejal, para su control político. Usted me dice que el 1.1 billón que se reduce el plan de desarrollo, el desarrollo de Bucaramanga, tiene que ver precisamente por el impacto que tiene que genera la pandemia en la economía. Entonces, ¿en qué entra el empréstito? Si es que la reducción que hay, diferente sería que, digamos, Bucaramanga va a seguir valiendo 4 billones de pesos el desarrollo, pero tenemos un déficit de 1.1 y vamos a tener que acudir a un empréstito o vamos a tener que acudir a la inversión de la nación para poder compensarlo. Pero es que ya lo descompensaron y ya nos están hablando de recursos de crédito para poder sostenerlo. Entonces, pero Leonardo, ahí es clave aclararle a la ciudadanía que no se aprobó dentro del plan, los concejales no aprobaron el empréstito, sino que se proyecta que se requieren recursos de capital. No. Y algo que usted preguntaba ahorita, Leonardo, ¿cuánto es la deuda pública de Bucaramanga? Hay que decir la verdad a la ciudad, son más de 220 mil millones de pesos la deuda pública. O sea que Rodolfo la pagó.
Rodolfo hablaba era de una deuda de caja o de tesorería que había de pagos inmediatos. Es que Bucaramanga tiene una cosa es el déficit de tesorería, que es lo que nunca comprendió. Es un déficit de tesorería. Ese era el gran debate del consejo anterior con Rodolfo, que había un déficit de tesorería que lo tasaba en 200 mil millones de pesos, que no tengo las cifras exactas si era o no era y si lo pagó totalmente, porque a hoy tenemos una deuda pública en la ciudad de más de 220 mil millones. Eso hay que decirle claro a Bucaramanga, ¿sí? Nosotros hablamos de 100 mil millones que posiblemente serían déficits respecto a los indicadores de ingresos de este año, de los ICLs. Estaba proyectado ingresar en Bucaramanga impuesto predial, industria y comercio, 393 mil millones, y a hoy se ha recibido 150 mil. Y muy posiblemente solamente se van a recibir 280 mil si es que la economía y no tenemos un rebrote de la pandemia, y si la economía vuelve a evolucionar. Entonces tendríamos ahí en el primer año un déficit de 100 mil millones, que por esto es que estamos hablando, y usted nos hace la pregunta, pero bueno, ¿de dónde es que ustedes hacen una proyección de que van a necesitar un crédito, un empréstito de 100 mil millones? Pues precisamente los ingresos que no van a estar este año y en los cuales pues ya se han proyectado una ejecución. Si el comportamiento económico de Bucaramanga no hay una reactivación plena y no tenemos un buen comportamiento, vamos a tener muy posiblemente que pedir ese crédito por 100 mil millones. Pero sí va a haber una inversión de 1.100.000 millones de pesos para la ciudad en los 4 años, que pronto alguien podría decir es bastante, pero si uno se pone a desegregar toda la inversión que se tiene que hacer en temas sociales, en temas de infraestructura, o sea, una obra macro, no podría decirles hay una obra macro, pero sí hay unos temas de inversión importantes para la ciudad. Sí, es cierto. Concejal Cristian Reyes y columnistas Leonardo Vázquez y Diego Jaimes, gracias por analizar la letra menuda del Plan de Desarrollo de Bucaramanga. Ya seguimos con ustedes en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos. Crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón Crece con Carlos Román Alcalde. La letra menuda del Plan de Desarrollo de Bucaramanga es nuestro tema de hoy en Corrillos. ¿Cuál? Analizando con el concejal Cristian Reyes y los abogados y columnistas de Corrillos, Leonardo Vázquez y Diego Jaimes. ¿Cuál es hoy? Yo sé que
Bucaramanga tiene 3-4 problemas grandes, pero ¿cuál es hoy el problema más grave que sufre Bucaramanga? Concejal, Leonardo, Diego, ¿cuál para ustedes es el problema más grave? Para mí el desempleo. Ajá. ¿Y apenas le pusieron cuánto? ¿3 punto qué? ¿Para la reactivación económica, Diego? 3.2. Leonardo, ¿para usted cuál es el problema más grave que tiene Bucaramanga? Efectivamente hay una sola palabra que engloba el tema de movilidad y el tema del desempleo y el tema de otras problemáticas. Para mí está el impacto directo de la economía y es producto de la pandemia. ¿Para usted cuál es el problema más grave que tiene Bucaramanga, Diego? La deuda social sigue siendo muy alta, o sea, la falta de vivienda digna, la falta de calidad en educación también en los sectores más vulnerables, el tema de la inversión rural también es un tema que la ciudad le debe mucho al sector rural. Y me sumo, obviamente, al tema del desempleo. Ese es el gran problema, no solo por la pandemia, siempre había sido, pero hoy se multiplica por 100. Como no vamos a analizarlo por líneas estratégicas, sino por los grandes problemas que tiene Bucaramanga, y si este plan de desarrollo en algo soluciona los grandes problemas, empecemos, concejal, con el suyo, el tema del desempleo. Con 3.2 de lo que se ha invertido o que se puso en el plan de desarrollo, ¿usted cree que el tema del desempleo se va a lograr, a subir, se va a solucionar en algo? Buenas, mire, esto no es solo Bucaramanga, esto va a ser a nivel mundial. No, sí, pero vámonos a Bucaramanga porque es donde vivimos. Vamos a hablar de Bucaramanga específicamente. Ajá. Hay una inversión de 3.2, lo que usted decía, pero ahí está el gran reto que tiene Juan Carlos Cárdenas. Y yo definitivamente le quiero dar la oportunidad de que demuestre a la ciudad de que es un empresario, que es una persona que ha salido adelante a pulso, como lo ha manifestado, y que fue el gerente o el director de una multinacional porque sabe administración. Y la buena administración de los recursos nos va a llegar a tener un impacto inferior sobre el tema de desempleo en Bucaramanga. Yo le digo a él siempre, pero le digo a la administración, la optimización de los recursos. Todo recurso público que invirtamos, lo vamos a invertirlo muy bien para que esa economía vuelva y se active. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser muy proactivos en la consecución de recursos a nivel nacional. Y ese es el gran cambio entre la administración de Rodolfo y entre la administración de Juan Carlos, que Juan Carlos Cárdenas tiene buenas relaciones con gobierno nacional, con ministros, para poder apalancar recursos, hasta con el mismo gobernador, al cual las oportunidades que he podido manifestarle es esa inversión también a Bucaramanga como ciudad capital de Santander. Nosotros vimos que en el periodo pasado el departamento ni la nación invirtió un solo peso en Bucaramanga. Es la hora de recuperar esas buenas relaciones de una manera diplomática y de una manera que pueda ayudarle a los bumangueses y traer recursos. También los senadores, los representantes que tenemos en Santander tienen que... Pero todo eso es ficticio, eso solamente, eso está en la cabeza, ni siquiera está en el papel, en el plan de desarrollo. Y Juan Carlos es tan buen empresario que hasta nos enseñó que él podía evadir impuestos en los papeles de Panamá. También hay que decir eso. Eso lo investigó y lo sacó a la luz pública Corrillos. Así que, tanto de un lado es bueno, pero también tiene sus diabluras el señor Juan Carlos Cárdenas como privado. Leonardo, ¿con 3.2 se soluciona el problema del desempleo en la ciudad y se reactiva la ciudad económicamente? No, yo pienso que no se va a conseguir de esa manera. No es coherente el comentario de que vamos a recuperar las gestiones en el nivel, en el sector nacional, cuando lo primero que debió haberse hecho es plasmarlo en el plan de desarrollo. Eso nos daría a nosotros la esperanza de decir, oye, sí, va a establecer unas relaciones y va a empezar a jalonar recursos y los congresistas van a colaborar en esta tarea. Pero cuando uno no ve dónde está ese proyecto del que él va a traer los recursos, pues uno dice, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Eso no tiene coherencia decirle luego a la nación, venga, es que voy a construir un puente. Sí, pero usted no lo colocó en el plan de desarrollo. No lo va a poder hacer. Necesitamos, primero que todo, que esa expectativa quedara en el plan de desarrollo para que luego miráramos dónde va a buscar los recursos. Es indispensable. Mire, yo veo a Diego muy preocupado y con justa razón. El tema de las microempresas es el motor de Bucaramanga y más que es una ciudad en la que el informalismo es lo que predomina. Entonces, tenemos cuatro sectores productivos claves y, claro, ni siquiera se les apoya. Pero nosotros necesitamos de manera urgente aumentar la inversión en infraestructura. Debe quitarse esos conceptos de la inteligencia artificial que a lo que le gastó inclusive bastante de los pocos recursos que hay de ingresos corrientes de libre destinación, se los quiere dedicar a esos programas. Yo le hago la invitación al alcalde con mucho respeto, es toca que se separe un poquito de la amistad que tiene con su amigo de Singapur
y que se concentre un poquitico más en la problemática de Bucaramanga, que requerimos urgentemente obras de infraestructura porque eso empieza a dinamizar la economía y que además esos recursos mal invertidos que piensa generar en inteligencia artificial aumente la inversión de esos cálculos tan importantes que el doctor Diego nos hizo hoy para que podamos ayudarle a todos los microempresarios, que es la única forma en que podemos hacer que otra vez el círculo del dinero empiece a hacerse en Bucaramanga y que la economía se reactive. Mire, yo escucho al concejal, el cual tengo que resaltar su buena voluntad frente a que no poner, a que no ha sido el palo en la rueda en el Consejo para el Gobierno. Pero concejal, y Diego específicamente, a quien le quiero preguntar, uno no puede llegar a decir, mando un plan de desarrollo y digo, hacemos siempre y cuando me gane el baloto o me gane el chance. Porque eso de decir de que es que a ver si de pronto el presidente nos envía algo, o si de pronto el gobernador nos da algo, o si los congresistas nos ayudan a gestionar algo, eso es simplemente ficción, buenas voluntades, pero si eso no se estampa en el plan de desarrollo, de decir de dónde va a salir la plata, es muy difícil, serían golpes de suerte. Diego, ¿usted cree que con el CD3.2 podemos solucionar el problema de empleo? Pues bueno, primero quiero, digamos, plantear que lo que dice el concejal no, o sea, es la línea correcta. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo no está contando con si de pronto llega plata o no. El plan de desarrollo está contando con lo que hay y lo que hay no alcanza. Sí, o sea, el 2.9 es una plata que se proyecta. Los presupuestos igual no son rígidos. Los presupuestos se pueden modificar durante cada vigencia fiscal. Cada año es muy distinto el presupuesto que se aprobó el año pasado con el que estamos. Y se va a dar cuenta que a diciembre va a ser diferente, esta vez en negativo, porque no hubo ingresos corrientes en el nivel que se esperaba. Entonces, es vital que el alcalde entienda que necesita, primero, contar con los concejales que son de partidos de gobierno, ¿sí? Y entonces hay que quitar esa satanización de que es que hay polos políticos, yo no me junto con este, no me hablo con tal político. No, aquí necesitamos es que trabaje las manos con los concejales, que entienda que hay un gobernador que tiene una cercanía con el gobierno nacional también muy fuerte y que hay unos congresistas que también tienen unos enlaces fuertes y que ya ese capítulo de Rodolfo, donde inclusive ni siquiera se presentaba a los proyectos nacionales, habían cámaras regaladas, proyectos de 150, de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de los ministerios y él ni siquiera se presentaba a eso. Ese capítulo hay que cerrarlo. Y quiero decir lo siguiente. Acá hay que hacer un proceso real de distribución de la riqueza. No pueden haber CPS de 10 millones de pesos cuando estamos en austeridad. Eso es lo primero que debe replantearse, porque eso se pagan con recursos de libre destinación. O sea, con eso podríamos hacer obras de impacto, mejorar vidas, mejorar calidad, llevarle a la gente... Diego, ¿cuál fue el monto que usted dijo que le correspondería a cada empresa? Ahorita pues, lo que se proyecta, hay una bolsa de 32 mil y se proyectan dos líneas, nos explicaba el concejal, 5 mil para apalancamientos, 5 mil beneficiarios, ahí quedó escrito, para apalancamientos, sí, y 4 mil beneficiarios para tecnología, mejora de tecnologías, pero la bolsa es 32 mil. Entonces, ¿y usted hizo la distribución ahorita de cuánto le correspondía? No, pues promediando son que cerca de 3 millones, ¿no? Ah, bueno, a ese punto quería llegar, y muy válido lo que nos dice Diego. ¿Cómo es posible que a un microempresario que está generando empleo le demos 3 millones de pesos mientras una CPS está cobrando 100 millones de pesos en el año y no nos va a producir ni un empleo? Ajá. Leo, mire, yo no quiero entrar a defender porque ese no es mi posición. Yo veo cosas positivas dentro del plan de desarrollo como también veo cosas negativas. Cosas que hay que fortalecer. Y yo no estoy mirando un espejismo de que si vamos a conseguir plata, entonces no. Lo que tenemos de 2.9, pues está reflejado entre el plan de desarrollo para inversión. Eso es lo que tenemos. Usted me hace una pregunta puntual y me dice, venga, con eso se soluciona el problema de desempleo. Y yo le digo, no. Y usted no lo va a solucionar de pronto nunca. No llegará algún alcalde o un gobernador que nos pueda decir, solucione el empleo y más la informalidad. Lo que pasa es que los santanderianos sí tenemos una cualidad, que es que somos emprendedores y berracos y echados para adelante. Que eso es lo que tiene que hacer el acompañamiento. ¿Qué le digo yo a Juan Carlos Cárdenas y a su equipo? Que cambie ese panorama que hubo en la administración anterior, y a eso le estoy apostando. No hay que pelear, no hay que destruir. Ahí es que hacer el control político con independencia y ayudarle
a Cárdenas, que está frente a una situación atípica y que ningún alcalde estaba preparado, ni ningún político en Colombia, ni empresario estaba preparado para vivir eso, porque históricamente en Nación no lo habíamos visto. ¿Qué hay que hacer para solucionar esta vaina? Pues esta vaina es que buscar recursos, plata, internacional, nacional, para fortalecer más ese plan de desarrollo. Las obras de infraestructura, bienvenidas, pueden hacerse dentro de algunas líneas de las que está. Si ustedes me dicen, ¿hay una macro? No, no la hay, no hay un puente, no vamos a hacer la troncal norte-sur. De pronto, el par 54 sí es una obra que viene costeándose con recursos de valorización, y a esa de pronto le vamos a apostar, pero no podemos ser también tener un plan de desarrollo como de pronto lo soñó Rodolfo y quedó en deuda con la ciudad. Porque miren ustedes las obras de Rodolfo, y lo decía Leonardo al principio, ¿dónde están las escaleras eléctricas? ¿Dónde están las 20.000 casas? Y si nosotros nos ponemos en un plan de desarrollo a soñar, pues le vamos a incumplir a Bucaramanga. Por eso es un plan de desarrollo que se hizo a nivel con líneas generales, con líneas que en cualquier momento, como decía Diego, podemos buscar los recursos y vamos a invertirlos. ¿Qué hay que apostarle en este plan de desarrollo? Finalizo ahí para no extenderme. Mire, a este plan de desarrollo hay que buscarle recursos, a este plan de desarrollo hay que optimizarlo. Este plan de desarrollo tenía muchas necesidades, sí las tenía. Debió haber sido distinto, debió haber sido de pronto distinto, más ambicioso, con mayor inversión. Tenemos una deuda social históricamente en Bucaramanga. Mire, si el gobierno, si el Estado quisiera cambiar la sociedad, haría mayor inversión social en educación, generaría más oportunidades en la población vulnerable. Pero hoy en día vemos que desde el mismo gobierno el enfoque es distinto y como que siempre quiere que el pobre siga siendo pobre, el rico rico, y el de la clase media es el que sostiene al uno y de pronto le ayuda al otro. Ese es el que va por el barco de la mitad. Concejal Cristian Reyes y columnistas Leonardo Vázquez y Diego Jaimes, gracias por analizar la letra menuda del Plan de Desarrollo de Bucaramanga. Ya seguimos con ustedes en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además, podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón Crece con Carlos Román Alcalde. La letra menuda del Plan de Desarrollo de Bucaramanga es nuestro tema de hoy en Corrillos. ¿Cuál? Analizando con el concejal Cristian Reyes y los abogados y columnistas de Corrillos, Leonardo Vázquez y Diego Jaimes. Bueno, Leonardo,
todavía no se me despida, pero un momentico, porque ahorita viene la cena. Digamos esto, digamos que todo el país está viviendo la misma pandemia que estamos viviendo en Bucaramanga. El gobierno nacional está haciendo de tripas corazón para poder sostenerse y sostener la economía. Sale de la pandemia y queda también, igual que todos los municipios, endeudados. La pregunta es, ¿usted cómo ve el panorama con este plan de desarrollo basado en que si estamos creyendo que el gobierno Duque, los congresistas, el gobierno departamental nos aporten para poder hacer algo? ¿Usted ve el panorama positivo entonces? Yo lo veo positivo por una razón. Los estados nunca quiebran. Esa es una premisa que tenemos que tener claro. Lo peor que puede pasar es que cambiemos de postor, que cambiemos de la fuente de financiación. ¿Se va a aumentar la deuda externa? Eso es un hecho. Solamente que vamos a esperar si nos seguiremos endeudando con los gringos o nos endeudaremos con los chinos. Pero en últimas, el gobierno nacional va a terminar resolviendo el tema económico, pidiendo un crédito más grande, luego los recursos van a seguir en la nación y deben seguir existiendo unas buenas relaciones entre la administración municipal con la nacional para poder traernos los recursos. Pero yo quedo preocupado, vuelvo y les digo, porque el plan de desarrollo no contempla ese tipo de grandes inversiones y que nos haya quedado apalancado inmediatamente que la fuente de financiación va a ser una cofinanciación nacional, y pues eso es lo que le deja a uno como en duda y es muy triste. Sí tiene razón Diego, los presupuestos son dinámicos, los presupuestos, pero cuando tenemos que hablar de traer recursos de la nación, lo primero que debemos mostrar es que ese proyecto que queremos jalonar ya lo teníamos contemplado en el plan de desarrollo y no está. Bien, no me vaya todavía, vamos a hacer la reflexión final. Diego, para usted, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que pueda pasar con el plan de desarrollo recién aprobado? Bueno, primero una ñapa, porque hay un tema vital que es lo de viviendas, que eso es un tema álgido, y en el Consejo se aterrizó a 500 unidades de vivienda. Me corrige el concejal si me equivoco. Eso ya es un número importante y aterrizado, que muy distinto a las 20.000 que prometió Rodolfo. ¿Financiadas por quién? Esas son más pagas por la ciudad, por la alcaldía. ¿Ah, sí? Ah, vea, pues, hace rato no hablábamos de vivienda en Bucaramanga. Cuéntenos un poquito al respecto. No, digamos, la línea que quedó fue esa dentro del plan, y en una proposición se estableció 500 unidades. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Hay un déficit importante de vivienda en la ciudad, y es un tema metropolitano. Yo creería que Bucaramanga necesita más de 5.000 viviendas en este momento, o soluciones habitacionales. No lo teníamos y la meta se creó con 500, pero se puede ampliar. Es una meta que si podemos hacer una gestión de orden nacional, esa es una gestión de que yo hablo. Tenemos el recurso para las 500, aquí quedó contemplado y lo tenemos. Pero si podemos gestionar recursos de orden nacional, pues podemos construir 1.000. ¿Cuál es el mejor escenario o el peor escenario del plan de desarrollo, Cristian? El mejor escenario sería una muy buena reactivación económica. Yo le apunto a eso, y lo que les decía hace un rato, no apoyo a Juan Carlos Cárdenas, no soy una persona que sea de partido de gobierno, estoy haciendo una independencia, le voy a aplaudir las buenas y las malas, haré el control político y ustedes serán testigos de eso, serán los que revisen el tema. Ya he propuesto varios debates de control político sobre reservas orientales, sobre el impuesto predial, o sea, la actualización catastral, sobre el tema de cicloinfraestructuras, porque pues yo creo que son bienvenidas y no es que estén contra ellas, lo que pasa es que son recursos de inversión altos y la ciudad necesita nuevos modos de modalidades de transporte, pero en este momento ¿es conveniente o no es conveniente? Y he sido un crítico respecto a eso, sobre todo de que se incluya a los comerciantes dentro de la estructuración de esas cicloinfraestructuras, que no los afecten, y si los van a afectar, como yo tengo un plan para que se apalanquen y no se vean perjudicados económicamente. Yo le apuesto a un plan de desarrollo que sea aterrizado con lo que tenemos en la realidad económica de la ciudad, pero que pueda ser también ambicioso, que podamos hacer una inversión social, sobre todo para poder salir de esta crisis. Bien, Leonardo Vázquez, su reflexión final frente al tema del plan de desarrollo, el mejor y el peor escenario. Bueno, el mejor escenario es que vamos a tener un presupuesto, un plan de desarrollo que se va a cumplir en un 90%. ¿Por qué? Porque no prometió nada. Ese fue el riesgo que no quiso asumir Juan Carlos Cárdenas. Mientras, lo decía ahorita Diego con el tema de las viviendas, mientras Rodolfo Hernández lanzó un plan de desarrollo ambicioso,
pues a la vuelta de hacer la revisión no se cumplió en el 40 ni el 50%. Juan Carlos Cárdenas no se quiso comprometer, no colocó absolutamente nada de impacto, solamente quiso llevar el control de las labores de funcionamiento, de establecer una línea de que se va a pagar la seguridad social de los ediles. Eso es algo que se tiene que hacer, pero la va a medir. Entonces va a decir, uy, cumplí el 100% con el plan, con esa línea, con esa meta. Entonces, el mejor escenario es que vamos a tener una ciudad que va a decir que cumplió lo que le tocaba, lo funcional. Y el peor escenario, pues sin duda alguna, es que Bucaramanga en 4 años, que volvamos a hablar del plan de desarrollo del nuevo alcalde, que de pronto sea el doctor Cristian que lance, miraremos la radiografía que nos quedó de Juan Carlos Cárdenas y no vamos a encontrar que Bucaramanga haya evolucionado en nada. El apoyo de Semes. Diego, Leonardo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Juvenal. Muchísimas gracias, concejal Cristian. Seguramente le admiro la valentía. Diego, muchísimas gracias. Igual estamos muy pendientes también de sus columnas, muy importantes, esa apreciación que es una óptica más que aporta al debate y de las cuales estamos pendientes. Le pido un permiso a ustedes. Espera. Diego, gracias por habernos acompañado en ese programa. A todos, muchísimas gracias. Termino con lo siguiente. Lo peor que nos podría pasar es que las transferencias nacionales disminuyan, porque ahí sí tocaría lo poquito que hay de libre destinación, ocuparlo en lo que es salud, educación y agua potable. Ese sería el peor escenario y tristemente creo que eso va a suceder. Entonces necesitamos un gobierno austero, real, no de carreta, real, y que priorice en el tema de inversión social, porque la gente no aguanta más esta situación. Gracias, Diego. Concejal Cristian, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juvenal, a Diego, a Leonardo, por este debate que enriquece el ejercicio público. Pues le sueño con una ciudad que también los santandereanos somos pujantes, que salgamos unidos de esta. Precisamente por eso los 19 concejales decidimos darle la vuelta a ese plan de desarrollo, que sea un plan de desarrollo aterrizado y que podamos apalancar la economía. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y pues espero que salgamos todos unidos de esto. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.